Blog de FM Televisión presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, adiós, gracias. Estamos en una semana más de este espacio político, Esfera del Tiempo, aquí en Blog de FM. Gracias, mi estimado general ahí en controles. Mi estimado May, bienvenido. Apenas te estoy conociendo, estás ahí en controles también, bienvenido. Con el saludo de siempre, mis nietas, mis nietos, mis 5 hijos, mis nueras, primas, primos, amigas y amigos, todos los que nos hacen favor de vernos a lo largo y ancho del país. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea un ratito que nos sintonicen, gracias a todos ustedes. Quiero presumirles que tengo el orgullo de tener aquí a mi hijo y a mi nuera y a mi nieta que vinieron de Perú, están aquí en unas vacaciones bien merecidas, pero mi hijo sigue trabajando, no deja de trabajar en ese sentido, y es un gusto estar viendo a mi Martinita, aunque sea poquito tiempo, pero la estamos viendo. Mis otras nietas que decidieron son un amor. Mis nietas allá, mi nieta allá en México que cumplió años. Mis otros nietos, Gael y Diego. Gael, muchas felicidades, mijo. Ya va siendo todo un caballerito, igual que Diego. Felicidades, ya habrá oportunidad que platiquemos largo y tendido. A todos los que nos hacen favor de sintonizarnos a lo largo y ancho del país, de veras, gracias. Gracias por seguir confiando en nosotros, por brindarnos su confianza y su amistad. Y aquí estamos para servirles. Somos más que sus amigos y seguimos dando la batalla informativa. Con el permiso de ustedes, muy pronto, pero más que pronto, se le va a aparecer el diablo judicial y jurídico a los rijosos del ejido Loma la Griega en el municipio del Marqués, encabezados por Sacramento Bautista López y compañía y banda desafinada que lo acompaña, así como a Gilberto González Castañón, el delegado municipal, que es yerno del comisariado ejidal Benito Estrada Vázquez, qué decir del otro servidor público municipal, José Luis Morales Ibarra, que están empecinados en que esa parcela en conflicto sea un estacionamiento público. Solamente que se van a quedar como el chinito, nomás milando. Qué bueno que traen abogado, que ahí les está haciendo creer que la señora Esperanza Medina Gutiérrez no es ejidataria. Ayer estuvimos en el despacho de la licenciada Álvarez y vean el arsenal de documentos que vimos. Donde ya inclusive apareció el Diario Oficial de la Federación de 1959, donde ahí se relata todo. Para estos sujetos que dicen que ya no es ejidataria, se va a demostrar todo lo contrario. Y de todo esto lo vuelvo a repetir y a consignar. Tiene conocimiento el presidente municipal Enrique Vega Carriles, quien creo que dicho sea de paso, ya debe de poner orden ahí y ya parar a estos sujetos en serio y ya decirles, ya déjense de estar ahí ninguneando, provocando lo que no quiero que pase en el municipio. Ahí está ahorita el ejemplo de la CTM, que no ha habido la atención necesaria por parte de la Secretaría del Trabajo. Ahí está un conflicto muy delicado donde puede haber hasta saldo rojo. Toco madera porque no se ve. Pero vuelvo a repetir, ya dejen de estar fastidiando a la señora Esperanza Medina Gutiérrez, porque las ofensas y los insultos han llegado a extremos fenomenales. Y no se les olvide que es una señora de la tercera edad. Y aquí lo hemos consignado en estos programas, que los hacemos responsables de su salud y su seguridad. Creo que le están jugando al vivo. Creo que por ahí ellos han dicho que les vale lo que el presidente municipal piense, como que creo que le quieren tomar el pelo. Y no creo que don Enrique se vaya a dejar en ese sentido cuando tenga todos los documentos fehacientes en su escritorio.
Ya le hemos dicho al presidente municipal que queremos platicar con él. 5 minutos, yo nunca le robo más de 5 minutos o 10 minutos, cuando mucho. Así como estoy pidiendo la audiencia con el señor gobernador de 5 minutos también. Que tengo un año pidiendo la audiencia, que esperemos ahora sí ya haya la oportunidad. Yo sé que ahorita está con lo del informe y todo eso. Esperemos que después del informe siquiera nos regale 5 minutos. No pedimos mucho. En 5 minutos le desgloso lo que le tengo que desglosar. Y ya que toqué el despacho de la licenciada Álvarez y Asociados, quiero comentarles también otra cosa mucho, muy delicada. Aquí en Blog de FM fueron testigos de, y en Esfera del Tiempo estuvimos manejando lo del conflicto de la Plaza Meyalco en el municipio de Amealco de Bonfil. Pues ahora con la pena les comentamos que el despacho asociado, el despacho Álvarez y Asociados, y Esfera del Tiempo y Blog de FM, nos deslindamos ya de ese conflicto que hay en la Plaza Meyalco, y que sean ellos ya los que se arreglen con el municipio. Si es cierto, se firmó un contrato con ellos donde nosotros estuvimos cumpliendo a cabalidad en publicarles, en la licenciada estarlos asistiendo jurídicamente, prueba de ello cuando fue lo del incidente del perro que atacó a un señor. Que solamente ahí dijimos que sea la fiscalía la que arregle todo, no nos metimos en fonduras. Se le asistió al dueño del CAN a que estuviera ahí y no vio honorarios la licenciada. Tampoco nosotros vimos honorarios. Entonces esto ya es un juego de toma y daca. ¿Por qué nos retiramos del caso de la Plaza Meyalco? Simplemente porque nadie trabaja por amor al arte. Todos trabajamos o comentamos algo cuando hay una remuneración, porque nadie trabaja gratis. Cuando a nosotros se nos contrató, nosotros cumplimos a cabalidad, tanto la licenciada como un servidor, como medio de comunicación, y los otros medios que llevé, cumplimos a cabalidad con las publicaciones. Entonces, dicho sea de paso, aquí sirva el comentario que llegue a gobierno del estado y que llegue a la Secretaría de Gobierno, donde se estaba contando con el apoyo de ellos. De antemano, aquí públicamente lo decimos, el despacho Álvarez y Asociados y Esfera del Tiempo se retiran del caso de la Plaza Meyalco por causas de fuerza razón, de fuerte razón, y hasta ahí. No vamos a mencionar qué fue lo que pasó, quién vició esto, qué mano negra por ahí. Ya que se arreglen estos señores en directo con la presidencia municipal. Pero tampoco somos tinterillos de nadie como para que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, y que mandan nuestro número de cuenta. Esto no es así. Nosotros estuvimos siempre dentro de la legalidad, dentro de la ética, se estuvo comunicando todo, pero llega el momento de decir ya basta. El trabajo ya no se regala, ni el jurídico ni el informativo. Si los señores desean que el despacho Álvarez y Asociados continúe con ellos, tienen que liquidar hasta el último centavo de lo que ya le adeudan a la abogada, que agradezcan que ya no los ha demandado en ese sentido, y acá con Esfera del Tiempo simplemente que cubran los pendientes que hay por ahí, que no son algo baratos. Porque vuelvo a repetir ya, no somos hermanitas de la caridad para andar regalando nuestro trabajo. Hay quienes nos han criticado de chayoteros, de lo que quieran. Yo les pregunto a los que nos han criticado, ¿ustedes trabajan sin cobrar? Pues el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Aquí no nos interesan los números. Y qué bueno que ahorita que estoy tocando lo de números, ya empezó poco a poquito, va caminando la página en Face de Esfera del Tiempo, Blog de FM, con el permiso de Germán. Ahí va pian pianito la página. No estamos compitiendo con nadie. A nosotros no nos interesan los números. Hay quienes dicen, es que a mí me ven chorrocientos mil. Qué padre que te vean chorrocientos mil. Con que nos lean 5, 4, 3, pero efectivos, nos damos por bien servidos. Porque aquí lo que vale es la calidad de la información. Y si algo tiene Esfera del Tiempo, que no tinteríamos la información, y mucho menos nos dedicamos a la venta de información. Ya estuvimos en el otro lado del escritorio, conocimos lo que se maneja del otro lado como servidor público, conocimos también lo que se maneja en el sector privado, ya tuvimos la oportunidad de trabajar en los dos entes. O sea, no nos van a platicar
qué se cocina y qué no se cocina tanto en el sector público como en el privado. Conocemos los entes laborales. Y a mí no me interesa si por ahí alguien se dedica a hacer análisis de medios y que son doctores en digitalización. Eso no nos vale gorro. Nosotros respondemos por nuestro trabajo. Yo hablo por Esfera del Tiempo y por Blog de FM porque es mi casa también. Y aquí sí, Germán, me ha tenido la confianza porque nunca ha habido algo que se traicione la confianza. Cuando lo hay, y cuando no lo hay, pues se habla con la verdad. Sabes que ahorita hay estos atrasos. Así es, así caminamos todos. Pero ya dejen de andar por ahí. Creo que ya a muchos por ahí, tal parece que nada más los llena Esfera del Tiempo para que... Ha sido una tras otra y otra y otra. Y dicen, ya chole, ¿no? Ya tengo que hacer que respeten Esfera del Tiempo, le guste a quien no le guste y le cuadre a quien no le cuadre. Ya años atrás tuve que sortear muchas cosas al grado de llegar a encarar a varios. Que, oye, o ya le paras o nos vamos a ir a tribunales por afectación laboral. Así de sencillo. Nosotros no nos metemos con el trabajo de nadie. Al contrario, cuando aquí hemos explotado la información de alguien, se cita la fuente. Decimos, el compañero o la compañera publicó esto y damos la consigna de quién es la nota. No nos gusta fusilar las notas. No han sido 21 años de estar de manera independiente por amor al arte, cuando después de que salí de las dos radios oficiales, Radio UAC y Radio Querétaro, y cuando estuve en semanarios, que no fue mi paso por amor al arte también con compañeros que me brindaron su confianza. Con los compañeros, al contrario, hay buena confianza. O sea que improvisados no lo somos. Y no de embalde trabajé en una televisora nacional hace años atrás. No fue por mi linda cara, sino pues creo que el trabajo de nosotros hablaba por sí solo. Pero creo que ya es tiempo de bajarle de volumen al radio y sin sintonizarnos a lo que realmente es. Aquí no nos gusta ni torear ni tinterear la información. Siempre vamos dentro de la ética, dentro de lo profesional. Y tal como le digo en cada una de mis columnas, mi respeto es hacia mis lectores, mi respeto es hacia los televidentes que nos hacen ver, a favor de vernos atrás de este aparatito que tengo aquí enfrente, a través de estos celulares que ahora llega la tecnología ahí. Porque ustedes como lectores, porque ustedes como cibernautas digitales, todo, merecen nuestro respeto. Pero señores, creo que ya basta de que por ahí nos digan perentontos, que no lo somos, y además no tenemos por qué quedar bien con nadie, más que con ustedes como público, como ustedes como lectores, con el gobierno estatal y con el gobierno municipal, dentro de la regla del juego, dentro de la ética. El gobernador está consciente que así como alabamos, también criticamos las acciones. Así como hemos dicho, Mauricio Curi ha remado contra los avatares dentro de su gobierno, también ha caminado con éxito dentro de su gobierno, donde ha sido más positivo que negativo. Ya sé que muchos van a decir, hinche palero, ya va a empezar otra vez allí a lavar a Curi. Tómenlo como quieran. Es mi manera de ver las cosas. Me encanta vivir la noticia en la calle, me encanta estar en el lugar de los fregadazos. Conozco cuando hay una manifestación de fondo. Voy a corte y regreso. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. El 5 de febrero comienza a ser insuficiente. En 2030 va a desbordarse. Por eso ya era hora de intervenir. El paseo 5 de febrero se realizará para cambiar esta realidad y ver el futuro de Querétaro en construcción.
alcanzaremos el bien común para todos. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y grupos vulnerables de nuestro estado. Juntos, vamos a llevar a Querétaro al siguiente nivel. Por continuar con nosotros. Les comenté de entrada el conflicto que hay en la CTM y que sí, y ojalá que las autoridades estatales volteen los ojos hacia la CTM local, porque la cosa se está poniendo al rojo vivo. Ha sido un pleito de años donde Jesús Llamas Contreras muy machorramente dijo: aquí la CTM es mía, hago de la CTM lo que yo quiera, defraudó algunas empresas, andan bailando por ahí 100 millones de pesos en algunas denuncias. Esto viene arrastrándose desde la época de José Calzada, donde no se atrevieron a consignar ni a hacer consignaciones, dejaron que esto corriera en el gobierno, en el sexenio de Pancho Domínguez por igual, y ahora la cosa ya llegó al rojo vivo. Aquí lo consignamos hace unos meses de que J. Cruz Araujo había dado una rueda de prensa donde dijo que él ya había ganado el juicio para desalojar a Jesús Llamas Contreras de la CTM. Pues resulta que Jesús Llamas se volvió a montar en su macho y dijo: la CT es mía. Por eso hasta le había puesto al auditorio licenciado Jesús Llamas Contreras. Ahí preguntamos si el SAT ya actuó ahí, checando ahí lo de la profesión, porque ahí está el delito muy fuerte, porque el usurpar la profesión es un delito también. Vamos a ver ahí qué responde el SAT. Pero hoy amaneció la CTP tomada por los etemistas de J. Cruz Araujo, porque pasó lo siguiente: que ya Jesús Llamas había anunciado con bombo y platillo que en la explanada de la CTM iba a ser el gran pachangón del 15 de septiembre. Sintiéndose allí el chingón y que yo aquí chiras pelas, masco chicle, bailo tango, bailo rock, cha cha cha, y ando en la pulquería y ahí hay acuyá. Pues ahora se le apareció Satanás. Amaneció el patio con descargas de tepetate y la gente adentro. Ya no dejaron entrar los de la supuesta CTM de Jesús Llamas Contreras. Para darle efecto, mañana hay una rueda de prensa y les pongo el audio que amablemente Miguel Hernández me hizo favor de enviarme. Entonces, yo la verdad, es inexplicable, ¿no? ¿Por qué tardó tanto ahí? Por eso se corrió por ahí el rumor de que había algunas gentes del Poder Ejecutivo, Judicial, que no actuaban, estando ya la sentencia a favor de la CTM de Cruz Araujo. Entonces, va a ser algo sobre eso. Ahí nos vemos mañana. Ahí está lo que está diciendo Miguel Hernández. Nos vemos mañana en la rueda de prensa, ahí en la Catedral de las Ruedas de Prensa, que es el 1810. Un saludo a todo el personal que ahí labora, por todas las atenciones, muchas gracias. Ahí estaremos puntuales, porque va a haber pronunciamientos muy fuertes y creo que se van a deslindar responsabilidades. Y aquí yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué dejaron correr tanto el conflicto de la CTM? Bien, se pudo evitar lo que está pasando ahorita. Todavía el año pasado, en el sexenio anterior, fuimos testigos cuando J. Cruz Araujo un día nos citó ahí a los medios para que vía notario se notificara a Jesús Llamas que pues que ya no tenía que hacer nada ahí. El notario fue el licenciado Francisco Guerra Malo. Tomó nota de todo, dijimos: aquí ya va a empezar el desalojo. No, llegó Llamas muy campante y fíjense lo que dijo, lo que es cuando la soberbia peca hasta el más vivillo. Refiriéndose hacia el notario: ¿qué pasó, compadre, que me andas buscando? Fíjense, ¿qué pasó, compadre, que me andas buscando? ¿Qué se quiso sentir el prepotente, el yo soy el chingón delante de los medios, burlándose de los otros setemistas? O sea, esa es la actitud de arrogancia de cuando a los lidercillos les gana el poder.
Chucho, ya tu tiempo ya feneció dentro de la CTM. No por algo fuiste expulsado de la CTM. No por algo fuiste expulsado también de la CATEM. Qué bueno que Eric Gudiño se dio, Eric Osornio se dio cuenta. Bueno, se llaman igual. Hay dos, Eric, el que está de subsecretario en gobierno, y el otro Eric, el que está ahora el líder de la CATEM, que va a agarrar un vuelo muy fuerte con ese sindicato. Sí, el sindicato de Pedro Aces, el senador. Se dio cuenta, se dieron cuenta de todo el mugrero que hizo en la elección pasada, donde él y el hijo se postularon. Fíjense nada más lo que es la ambición, el ansia del poder. O sea, ¿qué de veras el poder marea? El poder los hace sentirse superiores a todos los seres humanos. No, señores políticos, no se engañen. El poder nada más les dura mientras el pueblo diga y se canse, dice, ya basta. Ahí lo estamos experimentando ahorita con el gobierno federal. 4 años desperdiciados. Y que me disculpen mis amigos los de Morena. Aquí siempre lo hemos dicho y lo he venido diciendo durante 4 años, que yo asumo la responsabilidad de mis palabras. ¿Hasta cuándo vas a empezar a gobernar, Andrés Manuel? Siempre era el cuento de cada 8 días. ¿Hasta cuándo vas a empezar a gobernar, Andrés Manuel? No era por amor al arte, no era criticarte por criticarte. Lo que se ve no se juzga. Acabaste con muchas dependencias. Acabaste con muchas instituciones. Ok, que los del PRI y los del PAN robaron mucho. Estamos de acuerdo. Pero ¿cuál fue el cambio? A ver, ya que toqué la palabra cambio. Cuando Vicente Fox lanza su campaña, ¿qué es lo primero que vende? Su palabra cambio. El señor se quedó con la morralla. No hubo ningún cambio. Ojo, los secuestros siempre habían existido desde las épocas de antaño en que gobernó el PRI por más de 70 años. Y si hubo asesinatos, pues los guardaban muy bien porque no se sabía. Con Fox empezó a apretar el secuestro, pero más no los asesinatos, salvo el asesinato que hubo un secuestro de un hijo de una connotada familia por el Mochaorejas, que esperemos siga detenido. Llega Calderón. Y es el que también en este foro hemos hecho responsable. A raíz de que creaste tu canija familia michoacana y sacas el ejército a las calles, que fue lo que te criticamos, dijimos, se le va a faltar al respeto al ejército mexicano. Y no tenían por qué faltarle al respeto al ejército mexicano. Si el ejército mexicano está para salvar a la nación, salvaguardar sus playas, sus mares, ejército y marina. Pero el ejército no tenía por qué andar de plana calles apagando mítines. Salvo ya cuando entonces se peligraran los intereses de la nación, que es su función. Ah, no, pero les creas la familia michoacana y empiezas al tú por tú con el crimen organizado y se desflora la mandolina. Lo he dicho hasta el cansancio y lo he escrito en mis columnas. Cuando el exgobernador Mariano Palacios fue invitado a dar una conferencia en el Teatro de la República, que era el sexenio de Felipe Calderón, lo dijo recio y quedito. Ojo, porque se van a formar infinidad de bandas delictivas. Ni siquiera van a ser los verdaderos narcotraficantes los que van a andar haciendo los despapayes. Van a ser las bandas delictivas los que van a ser un desastre de la nación. Ahí está el resultado. A mí me da pena y tristeza con los amigos que tengo en Pénjamo, Guanajuato, que tengo en León, que tengo en Irapuato, que tengo en Salamanca, que tengo en Celaya, que ya no son libres de salir a la calle. ¿Cuándo se acabó esa tranquilidad para que los mexicanos circulemos en las carreteras?
Nosotros lo vivimos en carne propia en un viaje, en un viajecito que hicimos en el sexenio de Calderón, de Querétaro a Zacatecas en el regreso. Ya las fechorías que andaban haciendo algunos de la federal de la hoy desaparecida Federal de Caminos. Claro, no todos, pero había más seguridad en las carreteras. ¿Y hoy qué? Hoy los traileros andan a salto de mata. Cuando no les secuestran los camiones, se los incendian. ¿Hasta cuándo va a haber esa armonía? ¿Cuándo perdimos ese México? ¿Cuándo lo perdimos? Estamos ya en la antesala de lo que va a ser el 2024. Ya vino aquí el dirigente nacional del PAN y alborotó la gallera. Otra vez volvió a subir al ring al gobernador del estado. ¿Merecida o inmerecidamente? Pero ya lo subió al ring. Qué bueno que Mauricio Curi no compró el boleto y dice, mi trabajo es al 100% con Querétaro. Y llevarlo al siguiente nivel, que ese es su objetivo. Que es lo que tanto le han criticado hasta analistas refugiados aquí en México y en Querétaro. Porque yo estoy seguro que esos analistas extranjeros en su país no arman esos mitotes y no escriben esas columnas que aquí se atreven a escribir. Y que le dan con todo al gobierno, ¿eh? Allá en sus países ya, a ver, papacito, ven para acá. Estás diciendo esto. Ah, pero ¿quieren hacer de Querétaro o México tierra de nadie? Pues no, tampoco. Tampoco es por ahí la jugada. Vamos a ver el próximo sábado, que es el primer informe de gobierno de Mauricio Curi González, Macugo, como nosotros le decimos. La expectativa va a estar muy grande. Ya se rumora bajo el agua que las organizaciones sociales, que no afines a Mauricio Curi, orquestados por alguien que todo el mundo ya sabemos por ahí, yo no estoy diciendo el nombre de Gilberto Herrera, pero ya lo dije, tienen planeado hacer sus plantoncitos, hacer sus marchas. Aquí donde creo que la tenacidad y la capacidad de Lupita Murguía se va a volver a anteponer en la concertación y en la negociación. Pero hay otras mentes que están decididos a armar destorlongos el próximo sábado. Hoy me lo comentaban algunas personas. O sea, ¿quieren recordar las épocas de los 90 donde intentaron hacer de Querétaro tierra de nadie? Por favor, Querétaro nos acogió a todos con los brazos abiertos. Yo celebro vivir en Querétaro. A mí me gusta Querétaro y escogí Querétaro para que aquí crecieran mis hijos. Y creo que mucha gente así debe ser, al pueblo que fueres es lo que vieres. Pero no llegues a Querétaro a vivir por compromiso y quieras venir aquí a imponer tu santa voluntad. Hay reglas, hay leyes y hay reglamentos. Y ya que estoy hablando de leyes y reglamentos, lo que sí voy a criticar ahorita, y aquí que me dispense mi buen amigo el presidente municipal Luis Bernardo Nava, pero él también heredó una serie de errores municipales. Ahí está el Jardín Cenea. Que reclaman los queretanos, que como él me dice ahorita asaltadamente, yo también nací en Querétaro, Víctor. Y lo celebro, me consta que él nació en Querétaro y ama su tierra. Pero si aquí hemos hablado de que Querétaro está corriendo el riesgo de que puede perder el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya es tiempo que alguien toque la puerta y corrijan esos errores del Jardín Cenea, que de plaza no tiene ningún atractivo. Voy a corte y regreso. La piel guarda una perfecta armonía con el resto del cuerpo. Por ello debemos aprender a cuidarla desde dentro. Dermatología Integrativa by Dra. Cristina Liébana. Es una clínica, un espacio donde se ofrece la dermatología desde lo científico y medicina basada en la evidencia.
incorporando la buena alimentación, mejorar las emociones y mucho más para restablecer la salud integrativa. Si requieres una cita de valoración dermatológica, agenda una cita fácil. 442-330-5698. Inspiramos bienestar. La piel guarda una perfecta armonía con el resto del cuerpo. Por ello debemos aprender a cuidarla desde adentro. Dermatología Integrativa by Doctora Cristina Liébana. Es una clínica, un espacio donde se ofrece la dermatología desde lo científico y medicina basada en evidencia, pero incorporando la buena alimentación. Mejor. El mezcal y el guaro borren los lugares. Hoy me fregaste el corazón con todos tus cuentos de ficción. Y a mis compas les decía que eras parte de mi vida. Yo no tanto te creía, lástima, tenían razón. Lo tuyo es la hipocresía. Dicen que a la luna se le cayó su tesoro y quedó por ahí, en el corazón de México. Su tesoro inundó las montañas con verdes esmeraldas, bañó los bosques con un mágico ámbar. Los cuarzos coronaron el semidesierto y las perlas más finas se incrustaron por la ciudad. Buscándolo, recorrimos caminos de neblina y senderos llenos de vida. Conocimos misteriosas criaturas y cruzamos imponentes misiones. Probamos añejos sabores y nuevas esencias. Galopamos por haciendas y viñedos de otro tiempo. Cruzamos cañones y riachuelos para llegar al corazón de la tierra. La adrenalina nos hizo aventurarnos en magníficos bosques milenarios, para terminar el día bajo las estrellas y descansar con los suaves murmullos del campo. Aprendimos del arte que vive en sus rincones. Descubrimos jardines que guardan los mejores secretos. Espacios donde se disfrutan las recetas artesanales, las escenas que mezclan los estilos y los escenarios que palpitan emoción. Buscábamos un tesoro, pero descubrimos una nueva historia. Querétaro. Y entonces encontramos México. Gracias por continuar con nosotros. A lo mejor aquí hasta se puede molestar mi amigo, el presidente municipal, pero no es el afán de estarlo fastidiando. Es el Vox Populi, esos habitantes del centro histórico. Es el Vox Populi del mismo Yeyo que dirige la banda del Estado. Todos los domingos, que por más de 40 años ha ligrado el Jardín Cenea para los danzoneros. Hace muchos años no se bailaba. A partir del sexenio de Loyola o de don Enrique Burgos se empezó a bailar en el Jardín Cenea con la banda del Estado. Pues ya hubo la queja de Yeyo. Y perdón por la palabra que voy a decir. Dijo, huele a mierda y a meados la duela del kiosco del Jardín Cenea. ¿Por qué? Ustedes y yo, y creo que don Luis Bernardo Nava no me va a dejar mentir, antes, no recuerdo si todavía con Garrido existieron los vigilantes de las plazas públicas, que era personal contratado para cuidar las plazas públicas, que se cuidaran los monumentos, que se cuidara el kiosco, había un poquito de orden, que se cuidaran las jardineras. A raíz de que cancelaron esas contrataciones, se han hecho de las plazas públicas un verdadero desgarriate. Y les voy a citar el ejemplo de las dos plazas principales que tenemos en el centro histórico.
La desaparecida Plaza Constitución, que no es plaza porque ni a sombra llega, que más bien es cuna de vagos y vándalos, que donde sus bancas en pleno día están ocupadas por estos vagos ahí echados en las bancas que dan mal aspecto, que ahí se orinan y les vale gorro, que no hay policías que los pongan en orden, o que no hay inspectores que mínimo los conminen tantito, a no ser tan cochinos. Pero ¿qué decide el jardín Cenea? Esas jardineras que para nada le lucen, esas piedrotas que pusieron, pues no sé de quién fue la mega obra, o Romy Rojas, que estaba pensando que trajo esas mega rocas que en lugar de que luzcan, tapan la visibilidad y te pueden asaltar en una parte del Cenea y nadie se da cuenta porque no se ve. Además, unas hierbas mal puestas que no sabemos si son flores, son plantas o qué son. Dispénsenme que se los diga, pero es la verdad. Al turista no le nace tomarse unas fotos en las jardineras porque no lucen. Pero ya el atentado contra el kiosco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que si ustedes lo recorren, poco a poco se van robando los tramos del barandal. Poco a poco se van robando los barandales del barandal. Es increíble que no haya un orden. Yo aquí, a esos que compran desperdicios de fierro, no les compre nada, Chihuahua. O acúsenos, oye, aquí me están viniendo a vender estas partes de estructura de barandal. ¿Qué al rato quieren ver todo parchado ahí el kiosco del jardín Cenea? Pues sí, ahorita el adorno que acaban de poner, las fiestas patrias, mis respetos. A todo mundo le ha gustado. Pero en pleno día, más tardan ustedes subirse a la duela, que les llega el tufo del olor a mierda de los que ahí duermen todas las noches. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que los levante. ¿Por qué? Porque ahora prefieren quedarse otra vez bajo el arco de la tienda del sol, bajo la marquesina de una Modatelas que está en Madero. O ya, fácil, vámonos al kiosco Cenea, porque no hay quien les ponga orden. De nada sirve que esté el albergue en Guerrero esquina Madero. ¿Por qué? Porque los señores no tienen por qué bañarse. Y yo les vuelvo a decir, ya no les den dinero, ustedes como transeúntes, no les fomenten el vicio y la droga. Luego se detecta quién sí tiene necesidad de comer, pero los demás es para el cemento. Pues, las trapalerías felices, pues tienen consumidores para el tiner y el cemento, o los que les distribuyen ahí las tachas o les venden las tachas. Bueno, el otro día en el puesto de periódico Chihuahua, no quise tomar la foto, en el puesto de periódico de ahí del jardín de los arcos Independencia, los portales de la calle Independencia y Corregidora, un sujeto haciendo sus necesidades, o sea, dice, bueno, la autoridad municipal aquí, ¿dónde está Chihuahua? De nada sirve que hayan puesto una tortería de antaño ahí en los portales. Mucha razón tienen los empleados de una tienda de deportes que está enfrente. Ya estamos hasta el gorro de que ahí vengan y se echen, dejan olores. O sea, no hay autoridad que les ponga un orden. No es nada contra los indigentes. Pero ya cada día vemos más sujetos que deambulan. Bueno, y ahí ya bastante tenemos con una señora que es de la tercera edad que llega y grita sandez y media afuera de los restaurantes en Plaza de Armas y recorre todas y que los hijos del Chapo y que no. O sea, por favor, ¿es este el folclore que estamos dando ahorita con la época de turistas? Ahora ya apareció otro sujeto ahí que anda sin camisa y echándole brava a medio mundo. Y pasan los policías y bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué decir del mentado ánimo? Otro zafado, perdón que lo diga con la palabra, los que no lo conocen, pero los que tenemos años tolerándolo, que además le han roto el hocico cada rato en los mercados por faltarle el respeto a las mujeres, que ahí sí que me disculpe el yeyo, que este domingo hace 8 días lo sube al escenario para que le brinden un aplauso, cuando yeyo no, más que los de la banda se dieron cuenta de la cara de inconformidad de todos los que estaban ahí sentados, de que
Y dijeron, ay, Yeyo, ¿cómo es que subes a este personaje a que le aplaudamos? Ok, fue tu alumno, Yeyo, muy respetable. Pero el señor no sabe respetar a la gente. El señor, no, creo que está dentro de su inconsciencia social, no dimensiona que va pasando. Van personas con sus niños o... Simplemente cuando uno va caminando y que te ladra un perro, te ladra, brincas. Ahora imagínense que este choquete va azotando la portezuela y chiflando y ánimo. No hay quien le ponga orden tampoco. Hay que recordar que en el sexenio de don Ignacio Loyola alguien lo había contratado para, arriba de los restaurantes, promocionar Querétaro. Hasta que llegaron las quejas con el gobernador en aquel entonces, Nacho Loyola, le dijo, oye, pues qué Querétaro, es tierra de locos para que este choquete esté promocionando Querétaro. Tuvieron que quitar el comercial, no es cuento. Aquí lo que decimos en Blog de FM no son cuentos ni son radionovelas, son tristes realidades. Y de veras que chamba a nuestro buen amigo Luis Bernardo le viene y bastante. Está chambeando, cierto, nos consta, está chambeando. Pero no por unos cuantos. Su chamba se venga al traste. Y no por otros cuantos, también la chamba de Mauricio Curi se venga al traste. Hay que irnos dentro de la objetividad. Ellos contratan su gente, ellos confían en su gente. Pues entonces esos servidores públicos, sobre todo de los segundos y terceros niveles hacia abajo, es donde como que no están respondiendo. Porque hay quienes están haciendo lo que es su regalada gana, se les da. Y no es por ahí la jugada. Les comentaba, pues ya se llega al platillo fuerte del primer informe del señor gobernador. El domingo él dio una rueda de prensa sobre el transporte público. De veras que el transporte público ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos. No nada más de Curi, no solo de Pancho, ni de Calzada, ni de Garrido, ni de Nacho Loyola, ni de Enrique Burgos, ni de Mariano. Simplemente en aquellos ayeres llegamos a criticar mucho el pulpo camionero. Porque por la pésima calidad en que traían las unidades, los concesionarios, que eran los taxibuses, taxibanes y los otros. Aún con esas pésimas unidades, señores actuales directores o director del transporte público actual, Gerardo Conalo, ahí te va el aviso. A pesar de que Querétaro todavía no entraba en la modernidad y el núcleo de gente que ahorita le está llegando, empezaban diario el transporte a circular desde las 4 de la mañana, para ser todavía provincia, ¿eh? Ya empezaba desde las 4 de la mañana a operar, y había una rapidez fenomenal. Usted se podía ir al cine a la última función y todavía alcanzaba camión a la 1:30 de la mañana. Fuese la colonia que fuese, la alcanzaba muy bien en Zaragoza. Así transcurre el sexenio de Mariano Palacios, el sexenio de don Enrique Burgos, el sexenio de Nacho Loyola, el sexenio de Paco Garrido, hasta que se vienen los aumentos de transporte con Paco Garrido, que lo deja en 11 pesos. Hubo dos aumentos con él, 6.50 y luego 11 pesos. Voy a corte y regreso. Ya que sobrio no me da, no, no, no. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Por eso
Cuando se trata de impulsar a mujeres, niños y jóvenes, Querétaro tiene rumbo. Este año entregamos 9.000 apoyos económicos a jefas de familia, más de 28.000 becas a estudiantes, rehabilitamos más de 2.400 escuelas y lanzamos la tarifa de transporte público más baja del país, solo 2 pesos. Juntos seguiremos avanzando. Porque contigo, Querétaro tiene rumbo. Mauricio Curi, primer informe de gobierno. Cuando se trata... Cierto, estaba viviendo el comercial ahorita del gobierno del estado, Querétaro tiene rumbo. Aunque ahorita con los avatares de la obra del 5 de febrero y por todos lados, pero tiene rumbo. Tiene paz social, que es lo fundamental. No hay huelgas laborales, solo conflictos sindicales entre ellos, ajenos al gobierno del estado, pero tienen que contribuir con su granito de arena para tranquilizar ahí las aguas entre estos compadritos del alma dentro de la CTM. Pero les decía, llega el sexenio de Calzada, y aquí quien me dispense, don José Calzada, fue el acabose. Sin decir aguabá, de la noche a la mañana quitó rutas indebidamente, no tuvieron ni siquiera la sensibilidad de avisarle a los usuarios. Mañana se quitan estas rutas, es desde que prevénganse. Yo, Juan Pérez, salgo de la zona norte, del sur, de lo que fuera, de tal, estoy esperando mi ruta y pues cuál, no pasa y no pasa, y ya perdí mi hora de ir a trabajar. Y ahí te vengo caminando. Ah, no, pues nos encontramos con la novedad de que por arte de magia quitaron rutas a lo penitente, porque no fue otra cosa. De nada sirvió que entraran patrullas a reforzar y bueno, la gente se tuvo que organizar en sus carros, darle aventón gratis hasta gente desconocida. El primer reclamo que yo recibí fue de los trabajadores de gobierno del estado en ese sexenio. Empleadas y empleados perdieron sus quinquenios por un día que no fueron a trabajar o que llegaron tarde. Todo por la falta de oficio político y voluntad de no haber anticipado que quitaban rutas. Y de ahí se desflora la margarita. Llega el sexenio de Pancho Domínguez y que la modernidad del transporte, hagan de cuenta que nos recordaron la película de la ley de Herodes. La modernidad llega a las comunidades con un triste poste que estaban poniendo en X comunidad allá en San Pancho de los Palotes en la película. O San Pedro de los Aguados, como se llamaba la comunidad. Entra el mentado crobús chino. Nos pintaron el folclore, ya nomás faltó que le pusieran edecanes y la mesa de refrescos estilo en un avión de lujo, música estereofónica, aire acondicionado, No, las unidades chinas eran de primer nivel, de primer mundo. Ahí están todas abandonadas, descompuestas, porque no hay refacciones. Le dan la concesión a la que no vale ni la pena mencionarla, y fue un fiasco. Aquí lo consignamos en este programa. Esta empresa que acaban de quitarle ya la concesión del transporte público, hospedaba a sus operadores de dicha empresa en un hotel aquí en 5 de febrero, que la noche le costaba 1.300, 1.500 acorde a la habitación. Y eran 30 operadores. ¿Cuánto se estaba gastando mensualmente en el alquiler? Y nada más trabajaban sus 8 horas. Y ellos sí, con todas sus prestaciones. Jódanse los otros operadores que entraron de nuevos, porque jódete y tú te vas a llevar tus clásicos 800 pesos a la semana. Pues por eso es un desastre el transporte. Aquí también hemos criticado a Gerardo Cuanalo. A ver si es cierto que ahora que subiste a dar todo ese de bombo y platillo, ese proyecto que anunciaste el domingo, ojalá se aterrice. Te comprometiste ante el gobernador y te comprometiste ante la sociedad, ante los usuarios. Te criticamos que ya dejaras de subirte a rutas fáciles con la gente. Ah, no, nos muestras una fotografía. Va lleno. Ah, pues sí, pues con gorra y con cubrebocas.
para que la gente no me identifique, pues cualquiera. Ya nomás te faltó que te pusieras tu máscara de luchador y iban a hacer, ahí viene el perro aguayo. No se vale tampoco burlarse de los usuarios así. Pero vamos a darte el beneficio de la duda. Pero el Observatorio Ciudadano ya puso sus, también sus puntos y sus comas. Tres anuncios de modernidad de transporte público en menos de 10 años. Es lo que dice el Observatorio Ciudadano. Tres anuncios de modernidad del transporte público en menos de 10 años. Reingeniería de rutas. Es lo que siempre yo he criticado, la reingeniería de rutas. Lo vine criticando desde la época del sexenio de don Nacho Loyola, porque también hicieron cambios de rutas en aquel entonces. Es cierto, aumentaron rutas. Pero yo les decía, bueno, que los ingenieros viales son de escritorio nada más, sálganse a las calles y recorran para que realmente hagan bien su trabajo. No sé si lo sigan haciendo. Antes, con taxibuses y taxibanes, el pulpo camionero, aunque de mala calidad, daba buen servicio. Eso lo he comentado yo muchas veces en este programa. Había suficientes rutas que comenzaban a operar desde el acerco, lo que acabo de decir. Pero esto no lo dice el Observatorio Ciudadano, lo digo yo, con conocimiento de causa. Y lo pueden decir muchos de mis compañeros, que en aquel entonces salíamos al trajín temprano y agarrábamos camiones. Con calzada fue el fiasco, es cierto, lo hemos venido diciendo. Tampoco lo dijo el Observatorio Ciudadano, vayan a decir. Un chevito nos está poniendo palabras que nosotros no dijimos, es cierto. Lo que sí critiqué aquí, de nada sirvió que en el sexenio de Calzada hicieran su mitote en el Gómez Morín y anunciaron un proyecto de transporte. Marcos Aguilar se descoció. No, iba a ser sus paradas Dubái. Iba a ser fenomenal. Ahí está la triste realidad. Hasta donde sé, esas mentaditas paradas Dubái van a ser demolidas. Otro gasto inútil. Con Pancho, ya lo dije, pues, yo fui así, no mi análisis de lo que leí del Observatorio. Con Pancho, pues sí, el Corbus fue el acabose. Y no se diga con los Alejandros. Alejandro el Punchi Punchi, que fue diputado. Y el otro, López Franco, al que yo le decía Recitos de Oro, quien tenía el descaro de ir en las giras del gobernador en aquel entonces a las comunidades y llegaba en camioneta de lujo para ofensa de los usuarios. Para que vean que así se las gastan algunos servidores públicos. Sí, de esas historias hay bastantes. Ahora se habla de una modernidad incluyendo la tecnología que llegará utilizando la tecnología Google y permitirá la ubicación en tiempo real y transformación radical y ampliación. Transformación radical y ampliación. Esto sí lo dice el Observatorio Ciudadano y lo pone casi en signo de interrogación. Yo mi pregunta es, toda la gente, bueno, todo, me ha tocado ver, yo soy usuario de los camiones, todo el mundo viene con su... Pues bueno, ahí le van a estar tomando. ¿Qué crees, mami? Ya voy para la casa y en tiempo real llego a la casa. Pues ¿qué crees, mi novia o novio? Voy en tiempo real y llego a tiempo a la cita. Aguas, porque ahí va a estar la calificación. Tiempo real, lo dijeron, ¿eh? Puntos a observar. Condiciones laborales de los operadores. Muy buen punto. Hay que recordar que de la legislatura pasada se consignó hasta el salario de los operadores, el horario de los operadores. Hubo quejas que había operadores que los hacían trabajar todo el día. Yo quiero ver quién es el valiente que agarre un autobús
y empieza desde las 4 de la mañana, si es que realmente empiezan, y que se, y le pare a las 10 de la noche. Ahí se las pongo de tarea. Establecimiento del carril confinado. Bueno, pues ese al menos se respeta, al menos sobre Constituyentes, porque creo que pie de la cuesta es lo que menos se respeta, el carril confinado, prueba de ello los encontronazos. Y no se diga sus paradores que hicieron en medio de los arroyos sobre pie de la cuesta, que es lo que yo sigo criticando, por eso he habido atropellados. Y ya que estoy hablando de atropellados, les hago la observación, y va para también, esa observación se le hice a Apolinar Casillas cuando era secretario de gobierno municipal en el año pasado, y ahora yo se la refiero nuevamente a no sé quién sea responsable de vialidad municipal o cómo está ahí. Corrijan ese semáforo que de Juárez y Zaragoza que entronca con Valvanera. Porque en una lado te marca ya el paso peatonal, pero de este lado siguen pasando y la gente no sabe, y hasta que no se prende el foco, y además están lejos. Si ya pongan más grande. Pero qué decir el de Constituyentes y Pasteur, que aquí hay, ahí hay que torear el tráfico. Porque cuando menos sientes ya te viene el autobús, o sea, hello, sincronicen bien eso. Van a decir este güey, ahora sí nos está tuneando a todos, pero nosotros andamos en la calle y vemos todos los desmanes que hay. Perspectiva de género, muy buen punto. Prioridad a la mujer en el transporte. Prioridad a la ama de casa. Prioridad a la mamá que lleva a los niños a la escuela. Y yo aquí sí conmino a las autoridades del transporte público. Tengan cuidado con algunos operadores porque se dan unos amarrones que me ha tocado ver cómo rebotan a veces las señoras que van paradas. Porque a veces como caballeros no tenemos la decencia de darles el lugar. Nos hacemos los dormidos o nos emboba el celular. Qué sé yo, pero es la triste realidad. Ausencia de intermodalidad, bicicletas y motos. Qué bueno que tocan ese punto los del observatorio. Sí, los ciclistas exigen sus vialidades y todo. Muy cierto, los motociclistas. En una rueda de prensa con Turismo del Estado, ahí el dueño de la fábrica de motos dijo, es que ahora la movilidad van a ser las motos. No les gustó que se les hiciera la pregunta, bueno, si la moto va a ser la modalidad, pues también que se exija el respeto. Ustedes y yo, cualquiera, hemos visto cómo los ciclistas andan en sentido contrario y pasan frente a los policías y no pasa nada. ¿Qué decir de Plaza de Armas, que está prohibido subirse con motos y con bicicleta? Hay quienes nos han pasado, les vale. Yo no quiero ni pensar que el día de mañana una criaturita se le suelta a la mamá o al papá de la mano y pase un energúmeno en un ciclista y se lo lleve. Fue todo por hoy, les agradezco que hayan estado conmigo. Gracias, mi estimado Maya, ahí en controles, mi estimado Germán, gracias. Tengan feliz fin de semana, aunque ya es martes, Dios los bendiga.